Sal de allí, ya es, no es muy tarde este. para que sigas en camita. ¿En serio? Tienes Quiero que salir, pero es bien tarde. Ay, ¿quién fue no, el que te dio no. esa poción para que te conviertas en bebé por un día? De verdad, estas cosas no, científicas. Sí, pero es lo mejor, porque ahora me tienes que cuidar. Doy no lo mejor porque sí, sí, sí. caes en responsabilidad mía y de Marito que porque los dos somos los que tenemos este, esta guardería. Sí, no, tiene que cuidarme. ¿Y yo por qué y te tengo y que, tiene que, que cuidar? Me, dio, tiendome, me tiene que de comer no, de, de, y de, jugar de, conmigo No, de verdad sí, sí, sí. Esto, Estas cosas científicas, estas pociones Estas cosas de Mau para mí Son increíblemente raras Yo no sé, menos mal Que es pasajera esto porque No puedo aguantar una saco bebé me Todo el rato hay que aprovecharla, hay que aprovecharla. ¿Por qué voy a aprovechar? Que, que esté ese bebé Si sí, literalmente todo quiero, el rato es. Por eso. Te a sí, te vamos mira, a hacer Mira, cosas. vamos a hacer esto. No, no, no. Es que, sí. Toma, toma estocito. Sí. Juega, con, juega con el recito. mira, siéntate ahí, juega con el recito. Ahí está, sí, sí, mira, mira, mira. Y si quieres pintar, dices no, no sé, soy aburri aburrida y esto, ahí está. Pero, me Iba, entonces dibujemos juntas, hagamos algo juntas. Pero yo no, no sé dibujar, mira, te puedes, te puedes poner a jugar con esta Game Boy. No. Sí, sí, edición antigua, no, justamente no para mostrarse. Vale. No, eh, no, me no, no, no como no, crees. Que mira, mira, ¿sabes qué? ¡Uy, oh, ya sé también que te falta! ¡Tiene hambre! ¡La bebé tiene hambre! ¡La sí, bebé tiene hambre! Sí, tome, mire, su vivero. Pero deja ese jueguito, dámelo, dámelo, uh, jueguito. No sí. Pero vas a tomar o jugar, decídete. Pero dónde no te la idea, No, lo dejo aquí, es tuyo. Dámelo, dámelo, dame el juego. No se comporte mal, dame está juego, ahí está, ahí está perfecto, pero sabes que también aparte del juego, chicos, me acabo de acordar que es momento de un reto de likes. Así que chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para este video. Vamos a tener una meta de 785 likes. Y la palabra para que les dé un corazoncito en los comentarios va a ser bebé. Así que si dan like y ponen bebé, en, en los comentarios les daré un corazoncito. Y no se olviden de suscribirse y seguirme en todas las. Redes sociales que está en la descripción, pero bueno, ya saco mucho ya de bebé tomando su biberón, jugando. Mm. Tienes que descansar, pero no, mira, a ver, ya jugaste un ratito, ya jugaste con la con el esto, con ya pintaste con tocito, ya tomaste un poco de tu biberón. ¿Qué más quieres? Mm. Te cuento un cuento sí, si si se Échese aquí, échese aquí. Aquí en esta camita échese. El camita. Okay, sí, ahí ahí échese ahí en esa camita. Ahí está. Bueno, no sabe echarse, ¿verdad? Algo me dice que tiene un problema. No, estoy, estoy y bueno, bueno, si pone slash sleep creo que sí, creo que sí le permite echarse de verdad para que sus sueños sean más felices. Pero bueno, escúchame. Uy, mira, te echaste, ¿ves? Qué increíble. Pero bueno. No, no que no me de ya, te cuento el cuento. No te muevas mucho, mira. Mientras toma tu biberón. Es... ¡Ay, qué bonita! No, 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 no. ¿Cómo toma su biberón? No, no, no. bueno chicos, díganme los comentarios y les da ternura a saco, no, no, no. bebé. Mira, bueno, te cuento, te cuento el cuento. Había una vez un osito que tenía una amiga, un amigo sapito, y vivieron muchas aventuras y derrotaron muchos monstruos. Ah. ¡Ay, se durmió! ¡Qué bueno! ¡Ay! Se durmió. A ver, que suelte mi A ver. Ay, creo que. Ahí lo está soltando. Ay, ahí está. Lo soltó. Ok, perfecto. Chicos, se durmió ya. Vamos a dejar aquí la, la leche esta. Y ya se durmió. Uf, qué, qué, qué difícil. La verdad es es trabajar con niños. Pero qué bueno que ya está dormidita. La verdad es que me da mucha ternura. Sacú bebés. Literal. A mí los bebés me da mucha ternura. Y más cuando hablan así de. Ay, qué, qué pay yo así. Ay, no sé, no sé. Pero bueno, ya, ya, ya se durmió. Y ahorita Marito me había dicho que ya viene a, a, a cuidar. A, bueno, supuesto en la guardería. Y nosotros ya nos vamos a casa. Pero vámonos a casa con cuidado. Porque, bueno, esto es una profesora TV Woman. Porque recuerden que hay cosas. Eh, eh, malas eh, como esquividitoiles y, y así y nos pueden hacer eh, daño. ¿eh? Eso tiene balas, y sí. Así que vamos a tener mucho cuidado con esto, chicos. Y vámonos, vámonos, vámonos a casa. A, a ver qué onda. Miren, ahí está el refugio. Los esquividis. No podemos ni acercarnos por allá. Pero bueno, manito ya por lo menos se va a quedar cuidando a Saku. Y nosotros nos vamos a casa protegidos. Ahora no podemos salir a las calles sin nada. Porque la situación, como les digo, está feísima. Vámonos ya un rato a la casa porque ya es tarde y las cosas pasan y tú no sé uh, qué es esto miren chicos hay esquivedis hay, 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 hay un montón de esquivedis en el en, en el en el parque no 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 no, no, no espérense uh, toma toma No, 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 estos son muchísimos. Yo no, voy a poder con todos. no, no, uff, Las balas otra vez. no, no, dios. Y ya. tomen, tomen tomen. ¿Por qué qué tantos tantos no, cada momento? momento? ¡Oh, miren! miren! que que por allá viene Woman Woman. Tranquila, Yo Yo ya estoy aquí para para y y defenderte de todos todos Skibiris Tú Tú tranquilízate y y que los acabo en un un x no, Gracias, Gracias, Woman Woman. Te ayudo, te ayudo, no te no, 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 Aquí derrotó a este, este también que queda por acá. Uy, no se quiere morir este. No, uy. Te me quedes sin nada. Gra gracias, TV Woman. No te preocupes, Mora, Siempre cuidándote aquí, cuidando a todos. Ay, eres tan buena. Creo que ya derrotamos a todos, TV Woman. Sí, mira, ahí no, queda uno acá. Ahí está, lo derrotaste. ¿Qué qué otro acá? Este es mío. Vamos. Oh, oh, oh. Ya está, TV Woman. Y gracias por ayudarme una vez más. No te preocupes, mora. Yo siempre estoy alerta a cada situación mala que suceda en esta villa. Sabes que ese es mi deber, protegerte, protegerte a E, protegerte a ti, proteger a Epi, proteger a Saku, proteger a cualquiera que venga a este pueblo e intente hacerles daño. Bueno, igual como Speakerman, igual como TV Man, igual como los demás que también intentan ayudar siempre. Ay, tan buena que eres, TV Woman. Oye, por cierto, me dijiste la vez pasada que te habías creado un canal y todo eso, ¿verdad? Sí, 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 claro que sí, de hecho, eh, creo que la descripción no tienes verdad, para que vayan y también vean mis aventuras, porque esta, estas cosas que, hace, que hacemos acá para salvar a todos son bastante trabajosas, así que se van a divertir por allá probablemente, sí, yo creo que sí, TV Woman, pero bueno, gracias por ayudarme, me voy a casita porque estoy muy cansada, sí, no te preocupes, Mara, nos vemos, adiós, adiós, TV Woman, uff, ay, TV Woman, la verdad... Es que es muy genial. Es uno de mis personajes favoritos, chicos. Ustedes no lo sabían. Es uno de mis personajes favoritos. Pero bueno, vámonos ya a casita a descansar. Creo que, creo que no hay nadie cerca. No, no hay nadie cerca, chicos. Así que vámonos a casita ya a descansar. Porque hace mucho sueño, mucho calor. Y bueno, ya mi casita está bastante limpia. Ay, uh, creo que sí, no hay ningún escribidito toilet cerca. No, 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 no parece que no hay ninguno. Así que vámonos ya y vamos... Pero... ¿sp Titanes, Speakerman, ¿qué haces en mi casa? Hey, mora, eh, mola, llegaste. Sí, llegué, pero ¿qué haces tú aquí? Es que te quería decir algo. ¿Qué me querías decir? Es que sabes lo que te quería decir. ¿Qué es lo que querías decirme, Speakerman? Y no verte porque te extraño mucho. ¿Cómo que me extrañas mucho? Speakerman, viniste a mi casa, te metiste a, a mi casa para... Titan Speakerman para decirme que me extrañas mucho. No, chicos, Titan Speakerman me extraña mucho. Y vino y entró a mi casa y lo encontré en mi casa en Minecraft. Por favor, dejen su like y suscríbanse para ver más contenido como este y saber qué va a seguir pasando con Speakerman y conmigo.